Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento si son tan amables. Distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas para ser partícipes de la formalización del Observatorio Turístico de Tlaxcala a la Red Internacional de Observatorios Turísticos Sustentables de la Organización Mundial del Turismo, Red INSTO. Para lo cual queremos agradecer la honrosa presencia de la gobernadora del estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Le acompaña la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo en el estado de Tlaxcala. De igual manera, damos la más cordial de las bienvenidas al diputado Fabricio Mena Rodríguez, presidente de la Comisión de Turismo del Honorable Congreso del Estado. Vía Zoom, es un honor agradecer al doctor Dirk Glaser, director del Desarrollo Sostenible de Turismo de la Organización Mundial del Turismo. De igual manera, nos acompaña el licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura. De manera muy especial, queremos agradecer la presencia de los señores funcionarios, de los representantes de cámaras, así como los empresarios de la rama turística en el estado. Sean todos bienvenidos. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo en el estado. Muy buenos días a todos y a todas. Con especial afecto y respeto, saludo a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala. Con su permiso, quiero agradecer la presencia de Dirk Glaser, director de Desarrollo Sustentable de la Organización Mundial de Turismo, que nos acompaña desde Madrid, España, a Gustavo Santos, director general de las Américas de la Organización Mundial de Turismo, y a Cordula Wolmuter, coordinadora del Departamento de Desarrollo Sustentable de la Organización Mundial de Turismo. Así como también quiero agradecer al licenciado Ramón Enrique Martínez Gasca, director general de Profesionalización y Competitividad Turística, representante del licenciado Miguel Torruco Márquez, al licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura del Gobierno del Estado, al licenciado Marte Molina, director de Planeación y Desarrollo Turístico de la SECTUR, al diputado Fabricio Mena, presidente de la Comisión de Turismo del Estado de Tlaxcala, al doctor Virgilio Medellín, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, al licenciado Abel Cortés Altamirano, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de Fiesta, al licenciado Joseph Rodríguez Ramos, presidente de Canaco Servitur, al licenciado Javier Zamora Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Tlaxcala, al licenciado Luis Antonio Ramírez, secretario de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, licenciado Cristóbal Encinas, director de Valquírico, al contador Guillermo César Garduño, gerente general de los centros vacacionales IMSS, licenciado Manuel Lozano García, coordinador estatal del INEGI, al doctor Serafín Ríos, director del Colegio de Tlaxcala, al contador Germán Montiel, director de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, y al licenciado Héctor Flores Santana, Grupo Empresarial Estrategia. Muchísimas gracias por estar todos presentes el día de hoy. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes en España. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este importante evento. Hoy es un día muy especial para el sector turismo de Tlaxcala. Se anuncia la aceptación formal del Observatorio Turístico Sustentable de nuestro estado como parte de la Red Internacional de Observatorios Turísticos Sustentables de la Organización Mundial de Turismo. Estamos enlazados con las oficinas centrales de la OMT para que los directivos de la Red INSTO nos dirijan un mensaje haciendo oficial la integración de nuestro observatorio a la Red Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. El Observatorio Turístico Sustentable de Tlaxcala se convierte en el integrante número 37 de esta red a nivel mundial, tercer observatorio de México en la historia que logra este reconocimiento y sexto en Latinoamérica. Es de destacar que gracias a la activa participación de los diferentes agentes y prestadores de servicios que forman el sector turístico, de las cámaras de comercio y restaurantes, de las asociaciones empresariales de hoteles y agentes de viaje, de las dependencias y entidades de los gobiernos federal y estatal y de los municipios vinculados con el turismo, además de la academia,
se logró llevar a cabo todo este proceso y obtener la aceptación en menos de un año, lo cual constituye un tiempo récord. Nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento a todos los que participaron y colaboraron en los talleres, reuniones, grupos de trabajo y entrevistas, a los que nos dieron sus valiosos comentarios y opiniones, a los que nos proporcionaron asesoría e información. Sin su esfuerzo y compromiso, no habríamos logrado la aceptación de la OMT en la red de observatorios. Cumplimos así uno de los proyectos estratégicos del sector turismo que nos planteamos al inicio de gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, que es el rediseño del anterior observatorio turístico para transformarlo en un observatorio sustentable, con proyección y presencia internacional de acuerdo a los lineamientos de la OMT en cuanto a sustentabilidad, que incluye los aspectos económicos, ambientales y sociales para lograr un desarrollo equilibrado e inclusivo. El Observatorio Turístico Sustentable es un instrumento que nos permite congregar a las autoridades responsables de la formulación de políticas y planes, así como a las y a los empresarios, prestadores de servicios y académicos y a las instituciones gubernamentales relacionadas con el sector, con un solo propósito: hacer del turismo un eficaz motor de desarrollo y bienestar de las comunidades. Los principales objetivos de este observatorio los podemos sintetizar en apoyar la estrategia de desarrollo turístico en Tlaxcala con información oportuna y confiable, facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades y agentes involucrados en el sector turístico, promover la participación de las autoridades y agentes económicos vinculados al turismo, evaluar, difundir y comunicar los avances y resultados de las políticas públicas, participar en red de la Organización Mundial de Turismo como un observatorio sustentable nos trae como beneficios una mayor proyección y promoción de Tlaxcala como destino turístico en el entorno internacional, así como estar en contacto de manera directa con los organismos internacionales y conocer las últimas innovaciones en materia de promoción y administración de recursos turísticos y gestión del medio ambiente. El Observatorio Turístico Sustentable del Estado de Tlaxcala monitorea diferentes variables de impacto económico, como la estacionalidad de la llegada de turistas, el empleo generado por el turismo, la derrama económica en el estado, así como aquellas relacionadas con el impacto sobre el medio ambiente, como la gestión de la energía, del agua, el manejo de las aguas residuales y la gestión de residuos sólidos. Asimismo, monitorea también aspectos sociales como la accesibilidad a los atractivos e instalaciones turísticas, la gobernanza y la satisfacción local en el turismo. Para este propósito, se han identificado 44 indicadores, de los cuales 12 miden el impacto económico, 20 monitorean los impactos ambientales, 5 indicadores los aspectos sociales del turismo y 7 indicadores son para conocer el perfil del turista que visita Tlaxcala. Un conjunto de estos indicadores ya se está comenzando a calcular y publicar con la base en la información disponible. Otros indicadores están en proceso de recopilación de la información necesaria para su cálculo e involucra la activa participación de los empresarios, hoteleros y restauranteros, a quienes les pedimos su valiosa colaboración, aportando la información requerida con el compromiso que se manejará con absoluta confidencialidad y estará totalmente protegida. Más adelante se incorporarán otros prestadores de servicios como avistamiento de luciérnagas, agencias de viaje, haciendas y guías y operadores turísticos, para que el observatorio cubra todas las actividades vinculadas con la atención del turista. En la parte técnica, el observatorio incluye nuevas funcionalidades para que los prestadores de servicios turísticos registren de manera periódica y de forma directa parte de la información con la que se alimentará el observatorio, con datos confiables, útiles y actualizados para su gestión integral y oportuna del turismo en nuestra entidad. Hacia adelante tenemos aún mucho trabajo por realizar para que nuestro observatorio integre las diversas áreas operativas, se consolide y se lleve a cabo todas sus funciones. Participar en la red INSTO lleva consigo los compromisos de generar la información necesaria para dar seguimiento a los impactos económicos, ambientales y sociales del turismo, así como aportar la información necesaria para mantener el registro en la red. Estamos seguros de que esta acción estratégica, de que este gran paso
será parte sustantiva de nuestro nuevo desarrollo sustentable y competitivo del turismo de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. A nombre del licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México, escuchemos al licenciado Ramón Enrique Martínez Gasca, director general de Profesionalización y Competitividad Turística. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señora gobernadora, reciban a través de mi conducto un cordial saludo del titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, licenciado Miguel Torruco Márquez, quien me ha conferido el honor de representarlo en tan importante evento. Saludo con respeto a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Mi reconocimiento y afecto a la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno del estado de Tlaxcala. Doctor Leiser, director de Desarrollo y Desarrollo del Turismo y del Turismo Mundial, del Turismo, reciba un cordial saludo. Y también, de manera especial, al licenciado Gustavo Santos, director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo. Amigas, amigos, todos, agradezco la amable invitación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala para reunirnos el día de hoy con representantes del sector interesados en reflexionar e intercambiar conocimientos acerca del trascendental papel del sector turístico en la reactivación económica mundial. El aumento de la competitividad entre los destinos de todo el mundo exige estrategias creativas y adecuadas, así como la recopilación y generación de información del sector turístico y de los destinos que se establecen como una importante ventaja competitiva, ya que permite la concepción de estrategias más rigurosas e informadas. El turismo es una actividad compleja que involucra a diversos sectores. Sin embargo, existe la necesidad de dotar a todos los que intervienen en él con los instrumentos que les ayuden en la toma de decisiones, lo que se convierte en algo necesario e inaplazable, a fin de suprimir la falta de información estadística disponible o consistente en la actualidad. En México, una de las carencias importantes es la falta de consistencia de las metodologías con las que se recaban y se formulan las estadísticas referentes a la actividad turística, lo que genera una ausencia de elementos confiables en los actores del sector que puedan basar sus, en las que puedan basar sus decisiones. Dentro del sector turístico, la necesidad de datos es primordial y constituye un argumento importante para el análisis, la descripción de la realidad y la toma de decisiones a nivel público y privado, lo que contribuirá al desarrollo de la actividad. Y en ese sentido, la estadística turística es pieza clave para la realización de proyecciones que estén fundamentadas. Para la Secretaría de Turismo, resulta estratégico el fortalecimiento de los sistemas de información estadística y geográfica para fomentar el desarrollo del sector. Sin embargo, es imperante una coordinación interinstitucional en aras de mejorar la veracidad, oportunidad y cobertura de la información turística. Es por ello que celebramos iniciativas como el Observatorio Turístico Sustentable del Estado de Tlaxcala, el cual opera con un modelo de gestión turística que aprovecha sus atractivos, privilegia el tejido social y la vida de sus comunidades, respetando su cultura y tradiciones, además de proteger el medio ambiente y sus recursos naturales. Estoy al tanto de que este trabaja bajo un esquema multidisciplinario de triple hélice: gobierno, academia y sector privado, posicionándose como un referente y un gestor del conocimiento de la actividad turística del estado. Hoy, más que nunca, en el sector turístico debemos promover soluciones basadas en la sostenibilidad y la inclusión social. Esto no es tarea fácil y requiere que tanto el gobierno y el sector privado
trabajemos y nos comprometamos con la promoción de un futuro verdaderamente sostenible y colaborativo. Consolidemos las actividades turísticas como un motor de desarrollo social y regional que contribuyan a la conservación y uso sostenible de los patrimonios naturales y culturales de los diferentes destinos. Si bien las estadísticas son esenciales para el desarrollo del sector turístico, la Organización Mundial del Turismo plantea una oportunidad para mirar más allá y reconocer que detrás de cada número hay una persona. Lo anterior comulga con uno de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Siendo respetuosos de los pueblos originarios, defendiendo la igualdad de género, la dignidad de los adultos mayores, el derecho de los jóvenes, el rechazo a toda forma de discriminación, es decir, un modelo de desarrollo respetuoso, incluyente, equitativo y defensor de la diversidad. Es por ello que el turismo en México debe de ser entendido de una manera diferente y enfocada a ser una herramienta de reconciliación social capaz de contribuir significativamente en la erradicación de la pobreza y en la conformación de un país más justo e igualitario. Felicidades al Estado de Tlaxcala por el registro de su Observatorio Turístico Sustentable a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo. Acciones como estas serán ejemplo no solo para los destinos turísticos de nuestro país, sino que serán un modelo a seguir en la región de las Américas para fortalecer la competitividad turística a través de la generación de datos confiables y que permitan la adecuada toma de decisiones. Muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. Muchísimas gracias. De manera muy respetuosa le pedimos al doctor Rick Glaser, director de Desarrollo Sostenible de Turismo de la Organización Mundial de Turismo, sea tan amable de dirigirnos su mensaje, así como hacer la formalización del Observatorio Turístico Sustentable del Estado a la Red INSTO de la Organización Mundial del Turismo. Muchísimas gracias, estimada gobernadora, estimada secretaria, excelencias. Con la presencia de mi compañero Gustavo, el director regional de las Américas, y mi compañera Cordula Bulmuta, la OMT quiere dar la importancia necesaria a este evento de reconocimiento de sus esfuerzos para acceder ahí a la red, para ser reconocido como Observatorio de Turismo Sostenible y actuando en el futuro dentro de esa red internacional. Esto para nosotros, de la perspectiva de la OMT, es un paso muy importante. Es un paso donde ustedes han hecho el esfuerzo de pasar por un proceso participatorio basado en evidencia y reconociendo un nivel de implementación de las políticas de sostenibilidad al nivel de destinos. Nosotros, como OMT, hemos analizado políticas de sostenibilidad en todo el mundo y hemos concluido que un nivel fundamental y importante es el nivel subnacional cuando se trata de la implementación de políticas y la participación de los distintos actores relevantes para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Esto ustedes han demostrado a través de este proceso que ha escrito antes la secretaria. Aunque ha tardado solamente un año, es un año a través del cual ustedes han hecho observaciones muy relevantes. Nosotros, Córdula y yo, con el involucramiento de nuestros compañeros del Departamento de las Américas, hemos leído todos sus reportes, hemos aconsejado los distintos pasos, compartiendo información, compartiendo experiencia que nosotros nos parecía relevante para hacer esto un proceso
relevante también para ustedes. Entonces es para nosotros un gran privilegio hoy de estar aquí con ustedes, ser testigos de dos ponencias que hemos escuchado ahora mismo, sólidas, sólidas en la forma como explican la meta, los objetivos de este observatorio, de este proceso, y reconociendo ahí la importancia de esas, de estos elementos de sostenibilidad para sus políticas. Con esto, estimada gobernadora, quiero expresar por la OMT formalizado el acto de reconocimiento. Ustedes han cumplido los criterios para ser reconocido como un observatorio, del tercer observatorio, como la secretaria antes lo ha mencionado, en México. Ha sido una candidatura muy fuerte, ha sido una candidatura que hemos acompañado con muchísimo gusto, porque hemos visto que esto no ha sido solamente un proceso formal, que hemos visto que ustedes han vivido esa aplicación, y ser testigo ahora mismo de esa ceremonia para nosotros es un gran placer. Con esto formalizo aquí de la parte de la OMT el reconocimiento y paso, si ustedes lo desean, ahora mismo, en este momento, la palabra a Gustavo, o pasamos y formalizamos primero el acto de la entrega del documento. Si me hace el favor de formalizar el documento y pasamos a escuchar posteriormente a Gustavo, nos dará mucho gusto también escucharlo. Perfecto. Estimada gobernadora, entonces con esto formalizamos oficialmente el acto, entregamos con esto en la carta el reconocimiento de la OMT oficialmente. ¡Felicidades! Hace entrega la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Invitamos al diputado Fabricio Mena Rodríguez, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, así como al licenciado Ramón Enrique Martínez Gasca, si son tan amables en acompañarles para la fotografía oficial. Muchísimas gracias. Los invitamos a pasar a tomar asientos, si son tan amables. Agradecemos al doctor Dirk Glaser. Y le cedemos el uso de la palabra al licenciado Gustavo Santos, director regional de las Américas de la OMT. Muchísimas gracias. Queridos amigos mexicanos, estimada gobernadora, señora Lorena Cuellar Cisneros, licenciado Ramón Enrique Martínez Gasca, en representación de mi querido amigo Miguel Torruco, al que te pido le haga llegar un abrazo muy grande mío. Estimada Josefina Rodríguez Zamora, que tanto has trabajado junto con tu gobernadora para este logro de Tlaxcala. Para mí es un gran placer, como director para las Américas, de darles la bienvenida a nuestra red de observatorios sustentables del turismo. Hoy Tlaxcala se ha convertido en un observatorio sustentable y se ha integrado al mundo. Ha asumido la responsabilidad de enfrentar el concepto de la sostenibilidad, de este concepto amplio que incluye lo ambiental, lo económico, lo social, lo inclusivo. Ha hecho esta apuesta por su comunidad, por su colectividad, por su gente. Y sobre todo, ha tenido el valor de integrarse a una red internacional. Hoy Tlaxcala está en el mundo. Y en este sentido quiero felicitarlos muy especialmente por esto. Abrazarlos acá desde la distancia, en esta virtualidad, desde Madrid. Y decirles que en la medición, en la consistencia de los datos, en la seriedad del trabajo, de una actividad trascendental como la del turismo, se juega en buena medida la suerte de miles y miles de puestos de trabajo de nuestra gente. Estamos ante una de las actividades que más desarrollo
inclusivo, sustentable, genera y generará en el tiempo. Y se trata también con este observatorio de tener una hoja de ruta clara para saber cuál es el rumbo que hay que seguir para hoy y sobre todo para el mañana. Mis felicitaciones. Un abrazo muy grande y sepan que cuentan siempre con la Organización Mundial del Turismo, de la que hoy son un hijo más. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, distinguidas damas y caballeros. Escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muy buenos días a todas, a todos. Buenos días a nuestros amigos de la Organización Mundial del Turismo, quienes también nos acompañan desde España. A ellos buenas tardes, vía remota. Me da mucho gusto poder estar también saludándonos por esta vía. Agradecerle al doctor Dirk Glaser, director del Desarrollo Sostenible de Turismo de la Organización Mundial de Turismo. Muchas gracias por estar presente y sobre todo pues darnos la bienvenida a esta gran trabajo que hoy a través de la Secretaría de Turismo se realiza. Agradecerle a Cordula Von Multer, también integrante de la Organización Mundial del Turismo, la saludamos con afecto. A Gustavo Santos, muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Nos anima mucho y nos emociona saber que hoy hemos puesto a Tlaxcala en los ojos del mundo, y eso lo valoramos también, su acompañamiento, el siempre estar al pendiente con Josefina, pues de que se fuera cumpliendo con los estándares. Muchas gracias. Y desde luego a Ramón Enríquez Martínez Gasca, un saludo también con mucho afecto a mi amigo Miguel Torruco, por favor. Y desde luego hago un paréntesis para felicitar a Josefina. Gracias, José. Ha sido una labor también muy grande de todo el sector turístico en el estado. A Josefina Rodríguez por todo su esfuerzo, al diputado Fabricio Mena Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Turismo, que también pues en equipo, hoy nos hemos conformado en un solo equipo para trabajar de la mano y ir venciendo pues retos enormes en bien del turismo. Y pues desde el inicio de mi administración hemos trabajado arduamente precisamente en colocar los ojos del mundo en Tlaxcala. Desde luego esto no ha sido una tarea fácil. Me da mucho gusto que hoy se encuentren compañeros secretarios, pero también los integrantes de las asociaciones y de cámaras, quienes representan el turismo en el estado y que hoy convergen en esta reunión importante, porque todos aquí tenemos una gran responsabilidad. Poner a Tlaxcala en los ojos del mundo, pues no es una tarea fácil. Necesitamos de todos, de hacer una nueva historia, de cambiar la historia de este estado para que hoy podamos convertir en Tlaxcala en lo que significa realmente Tlaxcala para el mundo. Decirles que los eventos que hemos logrado a nivel mundial en el estado, próximamente seremos generadores del Mundial de Voleibol en el estado. Hoy Tlaxcala se da a conocer a través de nuestro embajador, que es Carlos Rivera, también en el mundo. Y Tlaxcala está en Chicago, como también en Xcaret, y como también en Nueva York, próximamente en el desfile de nuestras tradiciones, porque Tlaxcala tiene mucha cultura, tiene muchas tradiciones, tiene una nobleza de su gente que ha logrado cautivar también a los corazones de muchas personas que han sabido encontrar el camino para llegar a Tlaxcala.
Así que, pues, que todos estos logros que hoy vamos teniendo, el que hoy Tlaxcala se convierta a nivel nacional en la tercera entidad en contar con un observatorio turístico sustentable, miembro de esta red, junto con Guanajuato y Yucatán, que también lo han logrado, pues nos pone hoy con un compromiso mayor que el que teníamos. Hoy quiero que le comentes también a nuestro amigo Miguel que seguiremos trabajando así como lo hemos hecho, que la meta es muy grande, que nos da mucho gusto poder tener a nuestros hoteles casi al 100% ya en muchas fechas para este año. Ayer justo en la reunión de gabinete con todo mi equipo comentaba cuántos eventos seremos sede de eventos importantes en el estado, que muchos secretarios a nivel nacional están volteando a ver a Tlaxcala para hacer aquí sus eventos también nacionales, que eso nos llena de alegría. Tan solo el tema del mundial, se requerirá cerca de 5,000 habitaciones durante casi un mes, y que hoy Tlaxcala pues está preparándose a través de sus promotores turísticos, a través de la Secretaría, que está capacitando también a otros hoteles o a personas que inclusive hoy puedan dar servicios de hotelería. Así que pues nos da mucho gusto poder lograr que potencialicemos todos los atractivos del estado y que sigamos trabajando para que Tlaxcala hoy siga siendo visualizado por millones de personas y que sigamos todos juntos construyendo una nueva historia en el turismo para Tlaxcala. Muchas gracias por su colaboración a todos y mi compromiso como gobernadora de este estado, al lado de mi compañera secretaria de turismo, para seguir dando todo lo que más podamos, seguir embelleciendo como lo estamos haciendo, pues nuestro patrimonio, porque hoy también somos patrimonio de la humanidad. Hemos logrado también después de 20 años pues ya la declaratoria de la ONU, y esos pasos gigantescos que estamos dando en poco tiempo, pues queremos seguir esforzándonos para cada día dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias a todos nuevamente, muchas gracias también a nuestros amigos, gracias Dick, muchas gracias Gustavo, gracias a Cordula, a todos muchas gracias por estar presentes en este momento histórico para Tlaxcala. Mi compromiso para ustedes y sobre todo para Tlaxcala y el turismo en este estado. Muchas gracias. Distinguidas damas y caballeros, a nombre del gobierno del estado, no nos resta más que agradecer la honrosa presencia y la participación de los integrantes de la Organización Mundial de Turismo, así como de los señores funcionarios e invitados a este emblemático Salón Rojo del Estado de Tlaxcala. Los invitamos de la manera más atenta, si vamos pasando para la fotografía del recuerdo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.
Muchas gracias, Dir. Gracias. Gracias, Dir. Gracias por todo. Muchas gracias. A ustedes, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, enhorabuena, felicidades. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones.